Hablamos con doña Ángela Sánchez, que ha tenido su ponencia ahora en este primer día de inauguración, y que nos sentimos encantadas de saber que cada vez más la juventud, todos van a hablar inglés en un futuro, que es la segunda lengua por excelencia, la primera lengua, y que, bueno, pues el español siempre lo tenemos muy arraigado. Fíjate, hasta Cristóbal Algarre ha comentado lo difícil que ha sido para él, porque claro, no hemos tenido la oportunidad, pero ahora con vosotros seguro que sí. Bueno, querías en primer lugar saludarte, buenos días. Buenos días. Y bueno, ¿sabes cómo llega a ti pues esta franquicia y cómo fue y en qué año la cogiste, la franquicia de Lleguen? Bueno, pues llega de una manera absolutamente casual. Yo no iba buscando nada, ni yo era empleada de banca, y llegó a mí por una casualidad. En una consulta de un médico vi una revista de mujer emprendedora, y había un artículo sobre Helen. Yo me quedé absolutamente fascinada cuando vi lo que esta mujer estaba haciendo, y fascinada todavía mucho más cuando vi que en Andalucía no estaba. Recuerdo que cogí helendoron.com, no existía ni siquiera el helendoron.es. No existía ni siquiera el helendoron.es, y bueno, llegué a casa, me puse a investigar, y cuanto más leía, más me fascinaba, más me parecía increíble. En Andalucía no estaba, miré, en España solo estaba en Cataluña, esto fue en el 2009. Recuerdo que llamé a mi compañera Mina para saber un poco más, pero era verano, tampoco estaban los niños en clase, pero a mí me dio igual, me fascinó tanto. Me puse en contacto con ellos y en septiembre ya estaba haciendo máster, porque me parecía que es la manera, o sea, me quedé fascinada porque me parecía que era la manera perfecta en la que podemos hablar, aprender a hablar inglés o cualquier idioma. Sabiendo de dónde vengo, yo también, igual que Cristóbal, soy de una generación que me ha costado muchísimo trabajo, y de hecho no domino el inglés tampoco perfectamente, igual que toda la generación mía y posterior. España en general tenemos esa asignatura pendiente. Entonces, bueno, me puse manos a la obra, y bueno, el desarrollo ha sido importante y grande. En 10 años de 2 centros hemos pasado a 34, y bueno, lo decía en mi presentación, el primer año cuando yo entré eran 34 alumnos, y hoy estamos en 6.470 alumnos. Sí. ¿Y tus alumnos desde qué edad? Porque pones de 3 meses. ¿No es demasiado pronto? No es demasiado pronto. Un bebé aprende la lengua materna desde que está en el vientre. O sea, 3 meses, ya el niño está aprendiendo, está escuchando la voz de la madre, está escuchando la voz del entorno, y cuando nace igualmente. Entonces, las conexiones del aprendizaje que se forman en el aprendizaje del lenguaje se forman desde el inicio. Entonces, si entramos con una segunda lengua, es que la va a aprender. Si lo hacemos en ese entorno continuo, riguroso, y como lo hacemos, nuestra metodología lo que hace es repetición y refuerzo positivo, como la lengua materna. O sea, nosotros aprendemos nuestra lengua materna de esa manera. Nuestros familiares, la guardería, van repitiéndonos cosas, y cuando los papás y las mamás vemos que ese niño está respondiendo, entendiendo lo que le estamos diciendo, se hace el refuerzo positivo. Nosotros hacemos exactamente lo mismo, pero hay que hacerlo continuado. ¿Niños desde 3 meses a 19 años, o qué edad es la que más frecuenta? Desde 3 meses a 19 años, pero tengo que reconocer que no todos los papás y mamás están tan concienciados desde los 3 meses se puede. Entonces, sí que te digo que el grosor, donde empiezan a venir más niños, pero cada vez baja más. Antes era a los 4 y a los 5, y ahora estamos ya en los 2. O sea, cada vez estamos viendo que se están concienciando más los padres. ¿Tu centro está en Sevilla ubicado? Mi centro está en Sevilla ubicado, sí. ¿En Marbella en un futuro? Sí, por aquí. Seguro, seguro, espero. Aprovecho además por si algún emprendedor le interesa y se motiva con el proyecto, se entusiasma con el proyecto, como yo me entusiasmé, o como todos los que estamos aquí nos entusiasmamos. Y bueno, es una oportunidad. Me encantaría llevar a los niños, poder traer Helen Doron. Somos los pioneros, somos los líderes. Llevamos desde el año 85, son 34 años, en 36 países. Te doy cifras porque es muy rotundo y es importante saberlo. 180.000 alumnos ahora mismo, estudiantes en todo el mundo. Casi 3 millones de alumnos desde el 85 que empezó
Helen, así que bueno, en España también te doy cifras, estamos en 17.000 alumnos ahora mismo, o sea que me encantaría seguir poder ofrecer a niños de cualquier población y por supuesto en Marbella nos encantaría que estar presente, es un sitio para mí un poco emblemático también por lo que comentaba Cristóbal, ¿no?, en su apertura, porque es un sitio donde viven gente de muchísimas nacionalidades, 185, que me queda un poco fascinada con el dato, y el lenguaje, el idioma común es el inglés. Aquí en Marbella todos los niños tienen que saber inglés. Una última pregunta, ¿cómo resumiría el método de Helen Doron? El método de Helen Doron se basa principalmente en dos pilares, la repetición y el refuerzo positivo. Todo eso hecho, realizado y desarrollado en un entorno motivacional para el niño. El niño viene a jugar, el niño viene a pasárselo bien, y jugando y pasándoselo bien es como aprendes, experimentando, no utilizamos la lengua materna, por eso desde tan pequeñitos también. A la par que bueno, tenemos materiales pedagógicos que cada año se actualizan, tenemos nuevas tecnologías, Helen es muy activa, es muy proactiva en ello, los profesores están altamente cualificados con una formación interna. Bueno, todo eso es lo que nos diferencia y bueno, quería aprovechar para hacer un llamamiento a los emprendedores. Necesitamos emprendedores que se motiven. Muchísimas gracias y enhorabuena. Tu labor. Muchas gracias. Bueno, hablamos con Cristóbal Garre después de esta ponencia también, que ha hablado en inglés, y ya uno nos comentaba, ¿verdad?, que aquí teníamos asignatura pendiente y que, bueno, nos ha costado nuestra generación, pues, ¿verdad?, no hemos tenido esas facilidades que tienen ahora desde muy pequeñitos, ¿no, Cristóbal? Bueno, buenos días. Dices que ha hablado en inglés, bueno, pidiendo disculpas, por supuesto, por el nivel que tengo, que tampoco es lo que me gustaría, sobre todo con este grupo, 200 franquiciados de esta empresa, ¿no?, de Helen Doron, que lleva funcionando muchísimo tiempo y, sobre todo, las cifras que nos han dado que nos encantan. Han puesto 3 millones de alumnos han enseñado inglés desde que empezaron. O sea, unas cifras increíbles, están por todo el mundo, van a aterrizar aquí en Marbella, con lo cual el ayuntamiento tiene que estar aquí agradeciéndoles que hayan elegido Marbella como centro de donde realizan su convención anual. Han venido más de 200 franquiciados de todo el mundo y bueno, les hemos explicado eso, que Marbella tiene 135 nacionalidades distintas residiendo y que aquí son dos competencias importantísimas las que a día de hoy se necesitan en cualquier sistema educativo, como son el inglés, por eso les hemos agradecido también que se dediquen a esto, y también el lenguaje de programación, que son los dos lenguajes, los dos idiomas que a futuro, bueno, ya a presente, hacen falta en cualquier sistema educativo. Y como bien decías, pues reprochar un poco que los sistemas educativos en España pues no tengan todavía estas dos competencias claras. En otros países sí las tienen, y de ahí la diferencia al final en formación. El lenguaje de programación y el lenguaje de idioma en este proceso el inglés, en este proceso de globalización, son básicos. Si no tenemos eso claro desde las administraciones públicas, nos va a costar mucho el que la gente tenga las oportunidades en este mundo global, porque al final nos pasarán el resto de países por encima, y esa es la línea sobre la que tenemos que trabajar. Les agradezco que vengan, que se diviertan aquí en Marbella y que disculpen el invierno, que lo tenemos dos semanas al año y ha coincidido que nos está tocando en esta semana, ¿no? Con lo cual que disculpen los inconvenientes y que disfruten de Marbella. Gracias. Gracias a vosotros. Gracias.